En este video les voy a compartir cómo realizar esta billetera o cartera tejida en la técnica de ganchillo crochet. Así es por la parte de afuera y en la parte de adentro está de esta manera. Tenemos un espacio para los billetes, esta bolsa que es para las monedas y esta parte que es para las credenciales o tarjetas. Esta cartera es muy fácil de realizar. Aquí les muestro esta puntada que tiene, que es la puntada de estrellas. Y en esta ocasión le puse aquí su broche de imán. La pueden poner también un botón si es que no consiguen este broche. Si esta cartera te gusta y quieres aprender a realizarla, te invito a que te quedes a ver el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar la cartera son: voy a tejer con hilo la espiga, este es hilo nylon 100%, es del número 9. Estos tubos vienen con 200 gramos, que son 310 metros. Entonces voy a trabajar en color rojo. Voy a tejer con un gancho del número 2 de acero inoxidable. Voy a necesitar tijeras, la cinta métrica, vamos a necesitar un encendedor o cerillos, y para lo que será el forro vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar tela para el forro y vamos a necesitar una malla plástica. Yo de preferencia ocupo casi siempre mallas que sean del color con el que voy a tejer la cartera, que en este caso es color rojo. Pero si no encuentran del color de su hilo, pueden usar la que es transparente. Aquí lo único que sí es importante es que su malla no se rompa a la hora de que ustedes la doblan. Que la doblen de la manera que ustedes quieran y que no se parta, que no se rompa. Y ya y ahí pues sí pueden conseguir la roja, si no en transparente. Esta debe ser malla cuadrada. Y también voy a necesitar hilo y aguja de costura. También voy a necesitar estos otros hilos para la aplicación de las flores. Pero esto es opcional. Si ustedes quieren ponerle cualquier otro adorno o no ponerle nada. Yo en este caso voy a usar estos sobrantes que tengo. Con estos voy a elaborar unas pequeñas flores con sus hojas. Por eso necesito el verde, el blanco y el amarillo. Pero, como les digo, es opcional. Vamos a iniciar con una cadena reforzada. Este siempre será el inicio de nuestro tejido. Esta no la contamos. Y a partir de aquí voy a tejer 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta tener 40. Una vez que tenemos ya las 40 cadenas, ahora lo que vamos a hacer es un punto alto, pero recuerden que lo sustituimos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a ir a la segunda cadena, pasamos y sacamos una gasa. Vamos a ir a la cadena número 1 de esas 3 que tejimos y sacamos otra gasa. Ahí tenemos 3. Vamos a ir a la siguiente, que sería la base de nuestro punto alto. Y ahí tejemos, ahí sacamos otra gasa, tenemos 4. Y ahora vamos a avanzar 2 cadenas de la misma forma. 1, pasamos y sacamos gasa, 2. En total tengo aquí 6 gasas, 2, 4 y 6. Ya que tengo esas 6 gasas, ahora voy a pasar por todas. Ahí está, y hago una cadena. Con eso estoy formando el primer motivo, así como pueden ver, así nos queda el primer motivo. Ahora, lo que voy a hacer a partir de aquí es lo siguiente. Ya todos los motivos los vamos a tejer como lo voy a hacer ahorita. Aquí en el centro, donde nos queda este hueco, que es donde tejimos la cadena, pasamos y sacamos la gasa.
Después vamos a ir a la última de las gasitas. Como pueden ver, aquí tenemos de las 6 que teníamos en el gancho, en la que está al final, en esta pasamos y sacamos otra gasa. Ahí tengo 3. En la base del punto, ustedes van a ver aquí en la parte de abajo, que es donde estaba la cadena, se hizo grande. Pasamos ahí y sacamos otra gasa. Ya tenemos 4. Ahora vamos a avanzar 2. 1 y 2. Aquí ya tengo 6 gasas en el gancho. Lo que voy a hacer es pasar otra vez por todas esas gasas y nuevamente hago una cadena. Ahí ya tengo el segundo motivo, como pueden ver. Así es como vamos a ir durante toda la hilera. Vamos a hacerlo una vez más. Pasamos aquí en el centro de este hueco, en este arito que se nos forma, ahí pasamos y sacamos una gasa. Vamos aquí a la última gasita de estas 6 que teníamos aquí, ahí pasamos y sacamos otra gasa. Después, en la cadena donde encajamos, como pueden ver, se ve más grande ahí, pasamos ahí y sacamos otra gasa. Ya tenemos 4. Una vez que tenemos esas 4, vamos a avanzar 2 cadenas, 1 y 2. Ahí ya tenemos las 6, cerramos pasando por todas las gasas y hacemos una cadena. Aquí ya tengo 3 motivos. Voy a continuar así hasta el final de las cadenas, de la misma forma. Aquí ya terminé de realizar los motivos. Al final me debe quedar una cadenita libre. Aquí debemos tener un total de 19 motivos y nos debe sobrar una cadena. Entonces, en esa última cadena vamos a hacer una vareta, es decir, sacamos 2 y 2 gasas. Entonces, hasta ahí tenemos la hilera número 1. Así es como vamos a hacer. Esta puntada se forma con 2 hileras, la hilera 1, la hilera 2, y vamos a ir repitiendo hilera 1, hilera 2, hasta ir formando nuestras secciones, que es para nuestra cartera. Vamos a hacerlo en 3 partes, o sea, el tejido es completo, pero vamos a ir haciendo en 3 partes. Bueno, ahora vamos a girar el tejido, vamos a hacer la segunda hilera y vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a hacer igual 2 cadenas y aquí ustedes van a ver en la parte donde hicieron, donde tenemos el centro de nuestro motivo. Aquí ustedes pueden ver, tenemos este centro de nuestro motivo, aquí se lo voy a mostrar, este centro. En cada uno de esos centros, que es donde fuimos dejando la cadenita, donde armamos la cadenita, teniendo después de cerrar las seis gasas, hicimos una cadena. ¿Recuerdan? Este arito que se forma, ahí es donde vamos a encajar ahora los puntos. Entonces vamos a hacer el primero aquí, que es este. ¿Qué vamos a hacer aquí? En cada orificio de estos vamos a tejer 2 medias varetas. ¿Cómo son las medias varetas? Bueno, pues hacemos la lazada, encajamos, pasamos y ahora sacamos las 3 gasas. Tenemos 1, 1 y 2. Entonces, así es lo que vamos a hacer. En cada centro vamos a hacer lo mismo. Entonces, aquí ya tengo el primero. Voy al siguiente centro, que es este. Aquí tengo el segundo centro, lo mismo. 2 medias varetas, 1, 2. Voy al siguiente centro, que es aquí, y lo mismo, 2 medias varetas. Y así en cada centro hasta llegar al final de la hilera. 2 medias varetas en cada uno. Aquí ya llegué al final y ustedes van a contar. De estos grupos de 2 que hicimos en cada orificio, deben tener un total de 38. Tenemos un punto al principio, este punto que está solo, son 39. Y al final vamos a hacer, en el último punto, vamos a hacer un punto, una media vareta también. Entonces ahí pasamos, así. En total son 40 puntos, como las cadenas que tejimos en la parte de abajo. Entonces ahora ya vamos a poder realizar la repetición de la hilera 1, de la misma forma que lo hicimos en la parte de las cadenas, pero ahora van a ir sobre los puntos de la hilera anterior. Vamos a hacerlo
Empezamos, recuerden, con tres cadenas. Una, dos, tres. Vamos a ir a la segunda cadena. Sacamos. Vamos a la primera cadena. Sacamos. En la base de esas tres cadenas pasamos y sacamos. Ya tenemos cuatro. Avanzamos una y dos. En total son las seis gazas. Pasamos por todas y hacemos una cadena. Y a partir de aquí vamos a ir repitiendo todo durante la hilera. De la misma forma que lo hicimos en la hilera 1. Pasamos aquí en el centro. Después tomamos la última de las seis gazas. Después encajamos aquí en la base del punto, que es donde tenemos este orificio más grande. Y después avanzamos 2, 1 y 2. Ya que tenemos las 6 gazas, pasamos por todas, hacemos la cadena y vamos a repetir lo mismo hasta llegar al final de la hilera. Ya estoy por llegar aquí al final de la hilera. Tengo en total 18 motivos. Voy a hacer el último. Aquí ustedes van a ver que tienen solamente dos orificios y después tienen este punto, que es el punto vareta. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer el último. Pasamos ahí, pasamos en la gasa, en la última de las seis, en la base del punto, y vamos a tomar estos dos puntos por último. Uno y dos. Ya debemos tener aquí seis gasas, pasamos por todas y hacemos la cadena. Y al final, y en ese último punto donde tejimos las dos cadenas, en la hilera anterior, ahí vamos a encajar y vamos a hacer la vareta. Así siempre vamos a terminar cada hilera cuando nos toque trabajar los motivos. Bueno, aquí ya tenemos entonces la repetición de la hilera 1. Así lo vamos a hacer cada vez que nos toque repetir la hilera 1. Giramos el tejido y vamos a hacer la repetición de la hilera 2. Aquí ya es lo mismo, aquí ya vamos a trabajar de la misma forma. Hacemos las dos cadenas que son para iniciar. Y después vamos a ir encajando en cada uno de los huecos y vamos a ir tejiendo dos medias varetas en cada uno. De la misma forma como lo hicimos en la hilera 2, pasamos al siguiente, hacemos nuestros dos puntos y al final debemos terminar con un total de 38 grupos. Las dos cadenas que formamos al principio sería el punto número 39 y la media vareta que vamos a hacer al final son los 40 puntos. Entonces, de esa manera vamos a continuar haciendo repetición de la hilera 1, repetición de la hilera 2, hasta tener 7 motivos completos. Ya tengo tejida esta primera parte y aquí tengo una medida de 10 centímetros aproximadamente. Aquí tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos completos. Completos las dos hileras. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 hileras en total. Ahora lo que voy a hacer aquí, voy a hacer en esta parte otra hilera de medias varetas y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer dos cadenas para iniciar y después voy a ir tomando cada media vareta, pero solamente la gasa de la parte de afuera. Así y paso normal, pero voy a ir tomando solamente una de las gasas de la cadena que se forma en la parte de arriba del punto. Aquí pueden ver, tenemos estas dos gasas, una, dos, vamos a tomar la de atrás o media cadena, como ustedes lo conozcan. Vamos a estar haciendo medias varetas, tomando de esa manera los puntos. Así vamos a continuar hasta llegar al final de esta hilera, que en este caso es la hilera número 15. Y continúo entonces hasta el final. Una vez que terminamos de realizar la hilera, ustedes se van a dar cuenta que nos queda formada como una línea en relieve. Vamos a hacer otra hilera de medias varetas, pero ahora la hilera la vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tomar solamente una gasa, pero vamos a tomar la de que está hacia nosotros. En la hilera anterior tomamos esta que está hacia afuera, ahora vamos a tomar la que está hacia nosotros, esta. Y de la misma forma vamos a ir tejiendo una media vareta en cada punto, tomando media cadena.
pero les digo una vez más, la que está del lado de nosotros. Aquí les voy a mostrar, tenemos estas dos. En la hilera anterior tomamos esta, ahora vamos a tomar la que está de este lado. Y vamos a continuar así hasta llegar al final de la hilera. Aquí ya llegué al final de la hilera y lo que van a ver ustedes aquí es estas dos líneas. Tenemos esta primera línea, la de la hilera anterior, es esta línea, y ahorita se forma otra línea. Esta otra línea se ve del otro lado, de este lado se ve. Entonces esto es lo que nos va a hacer el doblez, como pueden ver ahí. Esto es lo que va a formar la base de nuestra cartera. Se forma este doblez así, ahí lo pueden ver. Y ahora sí vamos a continuar de la misma forma, tejiendo la puntada como estábamos trabajando. Solamente estas dos hileras en la forma que tejimos, tomando solo una cadena. Y ahorita ya vamos a continuar igual. Entonces hacemos nuestras tres cadenas. En la segunda hacemos, sacamos un punto. En la primera sacamos un punto. En la base de esa cadena sacamos otro punto y adelantamos dos, uno y dos. Ya que tenemos los seis puntos aquí o seis gasas en el gancho, pasamos por todas, hacemos una cadena. Como ven, estamos repitiendo el punto y empezamos el siguiente. Pasamos ahí donde está la unión de los puntos. Después tomamos esta primera gasa, la base del punto, y adelantamos dos puntos. Uno y dos. Debemos tener seis en total, dos, cuatro, seis. Pasamos por todas y hacemos la cadena. Y continuamos de la misma forma como estuvimos trabajando la puntada aquí, lo vamos a hacer por otros 10 centímetros más. Y esto lo vamos a hacer dos veces. Aquí miren, hice esta primera parte, después hice las hileras que son de medias varetas, las que van en relieve, nuevamente la puntada. Y otra vez, las hileras que son de varetas, las que llevan relieve. Aquí ya tengo terminada la segunda parte. Y esta parte, aquí ya terminé de realizar la tercera parte, esta que es la última. Y como pueden ver, tenemos dos partes del mismo tamaño y esta que es solamente con 5 motivos. Aquí tenemos 7, aquí tenemos 7 y aquí tenemos 5 motivos. Bueno, una vez que ya terminamos esta tercera parte, lo que vamos a hacer ahora es darle un contorno, pero vamos a trabajar nada más en la parte de aquí de los costados y en esta parte y otra vez aquí, en el costado, arriba y en el otro costado. Para eso entonces aquí ya voy a cerrar. Voy a hacer una cadena reforzada y voy a cortar aquí la hebra. Corto aquí. Y entonces vamos a tomar la parte del derecho. Entonces ya tengo aquí estas tres partes. Una, dos, tres. Como pueden ver, en la forma en que tejí esta parte, se hace el doblez solo, miren, así. Ahora, lo que voy a hacer aquí es tejerle, pero lo voy a hacer de esta manera. Por la parte del derecho, aquí esta es la parte del derecho, y voy a tejer este costado, la parte de arriba, y el otro costado. Voy a iniciar aquí, y entonces sí voy a ir, y voy a regresar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer aquí es quemarle la punta a esta hebra, porque si no se va a deshilar. Bueno, entonces vamos a empezar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con una cadena. Voy a ir aquí a la mera esquina de aquí donde del tejido, y ahí hago un punto deslizado. Hago una cadena, esto será el primer medio punto. Y ahora fíjense, cada vez que hicimos nosotros una hilera, ahí vamos a ir tejiendo un medio punto.
aquí vamos a tener estos huequitos, en cada uno vamos a hacer medio punto. Aquí la, en la parte donde están estas gasas así, ahí vamos a dejar pasar y vamos a través a donde está el hueco. Ustedes van a ir viendo. Aquí tengo tres, dejo pasar la parte donde están las gasas atravesadas y otra vez. Uno, dos, tres, nuevamente dejo pasar aquí las gasas donde están atravesadas, que es la parte del motivo, y hago tres medios puntos. Espero que se pueda ver ahí, miren, aquí está la parte del motivo, eso los dejo pasar, voy hasta donde está el hueco, ahí tengo uno, dos, tres. Y otra vez aquí están las gasas del motivo y aquí tengo 1, 2 y 3 huecos. En cada uno un medio punto. 1, 2 y 3. Otra vez y aquí está el motivo y lo mismo. 1, 2 y 3 huecos. Bueno, en este caso que es la parte donde está la separación, ahí tengo 3. 4 y 5 huecos ahí, y otra vez dejo pasar mi motivo y otra vez están los 3 huecos. Solamente aquí donde está la unión son 5 puntos seguidos donde está la unión. Después donde 3 dejamos pasar el motivo, 3 dejamos pasar el motivo. En la parte de arriba vamos a tejer un punto en cada punto y en el costado de la misma forma que acá. Aquí vamos a tejer en cada punto de estos. Aquí pueden ver, aquí tenemos solamente un hueco en el otro costado. Aquí vamos a hacer 3. Dejamos pasar el motivo, hacemos 3. Dejamos pasar el motivo y hacemos 3. Y así nos vamos a ir. Aquí ya estoy por terminar el último costado. Y aquí en este último punto hago mis 3 medios puntos. Y al final, aquí abajo, hago un medio punto. Esto para terminar aquí en la parte de arriba. Y como pueden ver, aquí ya tengo este contorno de medios puntos. Voy a hacer ahora otra hilera de medios puntos. Pero aquí ya lo que voy a hacer es que le voy a poner la malla. Entonces voy a cortar al tamaño de la parte de adentro de cada una de las piezas. Solamente en la parte donde están los motivos, en la parte donde están las medias varetas, que es la parte lisa, aquí en la parte lisa, aquí no voy a poner malla, nada más en la parte donde están los motivos. Y aquí voy a llegar hasta la parte de las orillas porque voy a ir trabajando medios puntos, pero a la vez voy a ir tomando la malla. Entonces aquí, por ejemplo, sería hasta aquí, en la parte de arriba también voy a tomar la malla. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cuadros para la parte de arriba, y para las partes de abajo serían, aquí en la parte de arriba serían 10 centímetros, en la siguiente parte serían 10, bueno, voy a cortarlas todas de 10 centímetros. Y en la parte de aquí serían 17, 10 por 17, voy a cortar las 3 piezas de esa medida. Aquí ya tengo cortadas las 3 piezas, estas van a quedar aquí. Ahí está, y se van a hacer ahorita, a la hora que voy a hacer este otro contorno, voy a colocarlas. Entonces, en este segundo contorno que voy a hacer, o segunda hilera de medios puntos, voy a tomar también ya la parte de abajo, que en este caso es esta. Aquí donde no había tejido, ahora sí ya voy a tejer, porque ya ahorita ya voy a colocar la malla y al final voy a hacer otra hilera también de medios puntos. Vamos a ir tomando la malla y como aquí es donde voy a regresar, voy a tomar entonces aquí el primer punto, el de la esquina, y voy a tomar el primer medio punto también de la parte que ya está tejida, ahí, de la hilera. Y así voy a hacer esto, medio punto. Paso al siguiente y de la misma forma tomo el siguiente medio punto. Así en cada punto voy a hacer lo mismo hasta donde llegue la malla.
ya llegué aquí a la parte de abajo y ahora voy a continuar sin tomar la malla, todavía la otra, voy a continuar aquí hasta llegar, miren, esta es la parte que está plana, por eso les digo que todavía no voy a tomar la malla, y aquí ya empieza el motivo. Entonces lo que voy a hacer aquí es tomarlo, aquí ya voy a empezar a tomar la malla y voy a hacer lo mismo que en la parte de arriba. Voy a ir tomando el cuadrito y voy a ir tomando un punto de la hilera anterior y así voy a ir hasta terminar aquí en la parte de arriba, luego tejo estos puntos solos y después otra vez con la malla. Voy a continuar entonces hasta llegar aquí a la parte de arriba. Aquí ya uní estas tres partes, aquí ya tienen la malla y ahora voy a hacer lo mismo aquí en la parte de arriba. Voy a ir tejiendo de manera que ajuste aquí en la parte de la malla con el tejido. Y una vez que termine aquí en la parte de arriba voy a hacer lo mismo en los costados y voy a finalizar aquí en la parte de abajo haciendo el contorno. Entonces hacemos todo el contorno de medios puntos, pero vamos a ir tomando la malla aquí en la parte de arriba, en los costados y en la parte de abajo. Recuerden que estas partes planas no llevan malla, entonces ahí se tejen los puntos solos, aquí y aquí. Aquí ya terminé de realizar todo el contorno, ya llegué hasta aquí a donde inicié y finalmente lo que voy a hacer es un punto deslizado en ese primer punto que tejí, encajo ahí, paso y hago ahí el punto deslizado. Voy a hacer una cadena reforzada y voy a cortar la hebra. Aquí también ya la voy a perder, esta es la última. Aquí con las tijeras corto más o menos a un centímetro. Voy a quemar aquí para pegarla aquí en el tejido. Y con eso ya queda asegurado mi tejido aquí. Estas partes que no sé si las puedan ver ahí, ahí está. Voy a tratar de cortarles la esquina sin llegar hasta el cuadrito. Así. Lo mismo en este lado, nada más la pura esquina. Y así donde salga, aquí no sale y aquí tampoco. Entonces ya con esto queda terminado totalmente el tejido. Para el forro ya tengo el tutorial de cómo realizarlo. En la parte de abajo, en la descripción del video, ahí les voy a dejar dos opciones para forros. Para sus billeteras, tengo ahí tres opciones, me parece que ya son tres. Luego las opciones de forro para carteras, se las voy a dejar en la descripción del video. Ustedes eligen la que más les guste. Ya al final lo único que hice fue ponerle unas flores. Estas son las hice tejidas. Ustedes aquí le pueden poner cualquier figura decorativa o cualquier otro tipo de flor, que también la pueden realizar igual a crochet. Y bueno, aquí como pueden ver ya está el forro. Y bueno, pues finalmente así es como ya queda terminada la cartera. Como les digo, en la descripción del video les dejo el enlace para realizar el forro. Y como siempre, los invito a compartir el video si les gustó, a suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.